Rick y Morty es la serie de animación adulta creada por Dan Harmon y Justin Roiland en 2013 para la cadena estadounidense Adult Swim. Los protagonistas son un científico trastornado y su nieto tonto. En torno a la trama de Rick y Morty han aflorado múltiples reflexiones y también una que otra teoría. Así que si aún no has visto la serie, es mejor que detengas el video porque puede destrozar tu experiencia. Esto contiene una fuerte alerta de spoilers. La serie transcurre en dos dimensiones principales. La primera dimensión es la que habitan desde el primer al sexto capítulo de la primera temporada, cuando Rick transforma a la humanidad en monstruos porque Morty quiere una pócima para enamorar a Jessica. Después, se trasladan a una segunda dimensión en la que ellos acaban de morir. En esta segunda dimensión, entierran sus respectivos cadáveres y suplantan a sus difuntos yo. Estas dos dimensiones aparecen de forma explícita en la serie, pero existe una tercera dimensión oculta. Esta tercera dimensión no se muestra en la serie, pero hay muchas referencias hacia ella. Es la dimensión original de Rick, a la que él pertenece. De hecho, cuando pasan a la segunda dimensión y ven sus cadáveres, Rick se siente indiferente, mientras que Morty se traumatiza. Esto sugiere que no es la primera vez que Rick enfrenta una situación así. A continuación, Rick dice: "Escúchame, está bien, todo está bien. Hay una cantidad infinita de realidades, Morty. En un par de docenas de ellas tuve suerte y regresé todo a la normalidad. Solo tenía que encontrar una de esas realidades en las que muriésemos al mismo tiempo. Ahora solo tomemos el lugar de nosotros mismos en esta realidad y todo saldrá bien". En el penúltimo episodio de la primera temporada, cuando Rick malvado ve los recuerdos de Rick, aparece Morty bebé, pero Rick solo lleva un año con la familia. Es más, Rick se marchó hace 20 años y Morty tiene 14. Cuando se fue, Morty todavía no había nacido. Rick llora al ver este recuerdo en la pantalla. ¿Y si Rick viajó al pasado para ver a su nieto? Los creadores han descartado los viajes temporales en la serie. Argumentan que les parece un recurso muy complicado de tratar, como se demuestra en el primer capítulo de la segunda temporada. Incluso, en el quinto capítulo de esta temporada, Morty descubre una fotografía en casa del hombre pájaro que muestra a un Rick sonriente con un bebé Morty en brazos. Esta fotografía solo pudo tomarse en esa tercera dimensión. No es casualidad que la fotografía esté en casa de hombre pájaro, pues es el mejor amigo de Rick. En definitiva, Rick estuvo presente en la niñez de Morty, pero no en la del Morty que protagoniza la serie. Entonces, ¿qué fue del Morty de la fotografía? Pues bien, el Morty de la fotografía y del recuerdo es el Morty malvado del parche en el ojo, el original. Aunque los Mortys son tontos, pueden volverse inteligentes, ya que en el primer capítulo, Morty es temporalmente inteligente. Además, si Rick participó en su infancia, pudo influir en su desarrollo. En el penúltimo capítulo de la primera temporada, Rick le dice a Morty: "Un Morty engreído puede tener problemas". Curiosa afirmación. Al final del capítulo, Rick recibe un vale para reemplazar a su Morty en caso de que suceda algo. Sin embargo, en el primer capítulo de la segunda temporada, se sacrifica por Morty, a pesar de que puede usar ese vale. Es de los pocos momentos en la serie en los que Rick deja a un lado la pragmática y demuestra sus sentimientos hacia Morty. En cuanto a Morty malvado, este quería los recuerdos de Rick para destruir el consejo de Ricks. Entre estos recuerdos aparecen imágenes de un Morty torturado con electricidad, aunque Rick nunca actúa así en la serie. Llegados a este punto, parece viable que el Morty torturado sea el Morty malvado que quiere acabar con todos los Ricks. De hecho, cuando llegan a la guarida protegida por un matriz de Mortys, Rick exclama: "Es decir, puedes conseguir el mismo resultado con 5 Mortys y un cable eléctrico". A lo que Morty se siente profundamente ofendido. Es plausible que el Morty malvado aprendiera de su abuelo, dado que Rick formó parte de su infancia en un primer momento. El Morty malvado habría acompañado a Rick como camuflaje en sus aventuras. El conflicto surge cuando Morty deja de ser tonto y pierde su capacidad de camuflaje. En otras palabras, cuando Morty fue inteligente, Rick necesitó torturarle para que la Federación Galáctica no le detectara. Es más, Rick conoce muchos personajes y lugares de los que el Morty protagonista no sabe absolutamente nada. Sin embargo,
Rick necesitó viajar con un Morty en los 20 años anteriores a su reincorporación a la familia. De lo contrario, la Federación Galáctica le hubiera apresado mucho antes. Puede que torturar al Morty malvado fuera su manera de salvarse. Quizás se arrepienta. Y por eso repite: ¡Wobalobadobdobs! ¡Wobalobadobdobs! ¿Sabes lo que significa Wobalobadobdob? Eso no es la estúpida frase que suele decir Rick. No es estúpida en absoluto. En mi idioma significa: estoy sufriendo mucho. Ayuda, por favor. Por su parte, el Rick de la dimensión del Morty protagonista posiblemente se suicidó al separarse de su pareja, la madre de Beth. A la que, por cierto, hay una referencia cuando Beth dice: eres un irresponsable egoísta y abandonó a mi madre. Incluso, el tercer capítulo de la segunda temporada apoya esta hipótesis. Cuando Rick intenta suicidarse tras separarse de su novia Alien, pudo engañar a la familia y hacerles creer que les había abandonado. El sexto capítulo de la primera temporada también guarda cierta relación con el amor frustrado de Rick. Cuando este le dice a Morty: escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. En definitiva, el Rick y el Morty protagonistas no pertenecen a la misma dimensión. Rick abandonó al Morty malvado en la dimensión original y se trasladó a la nueva, donde su yo había desaparecido. Todo esto no deja de ser una teoría extraída a partir de los detalles de la serie. Habrá que esperar a la tercera temporada para descubrir la verdad.